Alan Candilabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos una vez más a la tertulia verdolaga. Hoy nos encontramos en el restaurante Sportwings, en el centro comercial Viva Envigado, en el municipio de Envigado, con un invitado muy especial, con el señor León Darío Muñoz, con el que vamos a hablar de fútbol, de anécdotas de Atlético Nacional, de lo que fue su paso por el verde, su paso por el Palmeiras, donde lo recuerdan con gratitud, y todo lo que tiene que ver hoy con el fútbol. También vamos a estar regalando este libro, el libro Secreto de Campeón, el libro de nuestro amigo Jorge Andrés Bermúdez, a quien le enviamos un saludo y un agradecimiento por los libros. Les vamos a estar entregando a la gente que nos acompaña el día de hoy y, por supuesto, a través de las redes, ese libro. Don Arlen Pavón, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo le va, señor? Cordial saludo, Leo, para vos, para Pote, para León Darío, que nos acompaña esta noche, y sobre todo para toda la audiencia de la tertulia verdolaga, que cada lunes está pendiente de nosotros a partir de las 8 de la noche. Hoy, obviamente, fue a las 7 por horario del centro comercial que nos atiende hoy, y de Sportwin, que, como siempre, nos da el respaldo cada lunes. Sí, señor. Don Pote Ríos, bienvenido a la tertulia, señor. Leo, Arlen y a León Darío, un saludo muy grande, y a todos nuestros seguidores de la tertulia verdolaga. Y hoy, bueno, estamos con un jugador 5 veces campeón con Atlético Nacional. Sí, señor. Don León Darío Muñoz, bienvenido a la tertulia verdolaga, señor. Gracias por atender nuestro llamado. Bueno, gracias a ustedes, un saludo para toda la gente. La verdad, contento por estar acá, para que hablemos de todo lo que ustedes quieran. Y bueno, pues, tristemente uno ya no hace parte de Nacional, pero obviamente uno siempre sigue a Nacional donde va, todo lo que tiene que ver con el verde, y esperamos, pues, que obviamente todo sea lo mejor para Nacional de aquí para adelante, en esto que es, en lo que fue, y bueno, lo que podamos expresar acá, bienvenido sea. Le voy a pedir un favor, León Darío, que se acerque un poquito más el micrófono a la boca para que lo escuchen bien. Ok. Antes de que empiecen, bueno, a gritar, señores, ahí, que no se oye. ¿Por dónde quiere que empecemos la tertulia de hoy? ¿Empezamos por yo le sugiero por algo. El pasado de León? Yo sugiero por lo que él empezó ahorita con su discurso. Y yo sí le quiero preguntar, y no sé si ustedes están de acuerdo, es cómo ve el actual Atlético Nacional, toda esta coyuntura de la nueva era de Osorio, todo este cuento, León Darío, de que hay unos que están de acuerdo con lo que promueve Osorio, otros que no. ¿Cómo ve usted este Nacional que o juega a atacar avasallante y se descuida en defensa, o el equilibrio? Que, ¿cuál es su opinión? A ver, yo pienso que el estilo de Osorio es un estilo muy diferente. Yo creo que para uno como jugadores y para los jugadores de Atlético Nacional es muy difícil adecuarse a lo que Osorio quiere, porque obviamente siempre existe un cambio táctico, un cambio de nómina. Entonces, para un jugador que quiere tener continuidad, es muy difícil adaptarse a este tipo de juego, de un día jugar y un día no. Yo creo que Osorio le apunta más al resultado que al juego bonito, le apunta más a conseguir objetivos que a, de pronto, a agradar con un buen fútbol. Entonces, Nacional por momentos se ve muy desordenado, se ve que ataca mucho y defiende poco, o se ve que hay veces pierde 1-0 y no llega al arco. Entonces uno muchas veces no entiende estos planteamientos que Osorio quiere implementar, o que implementó anteriormente en Nacional, porque es la segunda vez que él pasa por el equipo. Entonces uno piensa, pues, es la táctica de Osorio la que realmente conquista los resultados, o realmente son los jugadores que se adaptan a ese estilo de juego, porque adaptarse a ese cambio, uno que siempre espera siempre jugar como profesional, y muchas veces no lo hace. Entonces, ese tipo de cosas, creo que hay veces para uno como jugador es difícil, pero para él como entrenador me imagino que es fácil, porque lo implementó en otros equipos y no le dio mucho resultado. Pero yo creo que es más el torneo colombiano, que es un torneo más débil en algunos equipos, en los cuales Osorio puede hacer lo que bien le plazca, ¿no? Creo yo, ¿no? Pero esa parte me quedó sonando. ¿Sí? Déjame saludar a algunas personas que están acá pendientes de nosotros, porque me llama la atención que ya hay tenemos como muchos fans en Dubái, que no solamente es este programa de la noche, sino el de semana, que varias que personas nos saludan desde Dubái. Entonces, Rodrigo Córdoba, que está en Dubái, Melanie Tatiana Ibáñez desde Japón, y William Muñoz le manda un saludo a León Darío y desde Estados Unidos, le pregunta que qué es de su vida. Lo mismo que Diego Alejandro Guarín, el tocador de Lois. Saludos a la mesa. León Darío, esa parte me quedó como,
como sonando. Es decir, ¿vos crees que de pronto lo que quiere implantar Osorio, por el tipo de torneo que tenemos o por el tipo de fútbol que manejamos en Colombia, se vuelve muy complejo, o es específicamente por ser nacional? Si usted mira bien el torneo o contra los equipos que Nacional ha jugado, Nacional divide sus nóminas de acuerdo al partido, ¿no? Si lo han notado, sí, sí. Nacional tiene un equipo cuando juega con el Huila, tiene un equipo cuando juega con Millonarios. Entonces, se ve muy amplio, se ve más fuerte en ataque cuando juega con el Huila y se ve más débil cuando juega con Millos. Entonces, uno cree que realmente él está adaptando eso al estilo de juego por el torneo que es. Yo creo que si Osorio fuera a tomar un equipo en un torneo mucho más complicado, digamos una liga inglesa, difícilmente sería adaptar los jugadores que tiene a un torneo inglés. Entonces Osorio creo que hace esto porque sabe cómo es el torneo colombiano, conoce realmente la debilidad de algunos equipos que juegan más para defenderse o juegan más por un resultado, y Nacional obviamente con los jugadores que tiene, con la nómina que tiene, puede hacer mucho la diferencia. Entonces, creo yo que por ahí es donde es. A ver, yo sí le entendía a León, o sea, según León, entonces, si por ejemplo si el profe estuviera en Inglaterra, la rotación no sería tan grande porque hay más competencia. Obviamente, pero porque los equipos son más competitivos. Claro, son más competitivos. Entonces no podrías dejar, por ejemplo, por decir algo, ¿a quién? A cualquiera de los titulares para nosotros. A un Harlan, ¿no? Pues hacia Gómez no juega. A un Harlan, a un Barcos. Obviamente, porque el torneo es más exigente. Vos no puedes intercambiar nómina, poner jóvenes contra el Manchester. Contra 10 equipos o 15 equipos grandes. Sabes, pero que ese punto de vista es muy interesante. Y de pronto nunca lo habíamos visto. Ese punto no lo habíamos tocado. Es válido, pero lo curioso es que en esta segunda etapa de Osorio casi no se ha visto el sistema de rotación tan drástica. Se vio mucho al principio. Partidos después de lo del Cúcuta, la goleada que nos metió Cúcuta, en que casi no rotamos. Rota uno que otro jugador, pero no hace rotación. Pero no hace la rotación completa como primero, que era casi que toda la nómina. Pero mira que, por ejemplo, es muy interesante el punto de vista que pone León Darío, porque no... Yo creo que al menos hasta allá nunca lo había visto de esa forma, de que de pronto la concepción de el estilo de juego te lleve es por la calidad del torneo. ¿Sabe que sí lo dijeron algunos de pronto? Digamos que en las redes sociales algunos decían, Nacional sobró el partido. Nacional le salió a jugar al Huila, por ejemplo, con una nómina liviana. Uh-huh. Pero, por ejemplo, no es el mismo caso de los últimos, de verdad, 4 partidos, creo yo. Que ha sido casi la misma nómina. Pero es que yo buscaría también, y la pregunta que yo le hacía a León Darío era si le llena la retina este fútbol de Nacional. Usted vivió Nacional 99, 3 etapas de Nacional, fue campeón en el 99, fue campeón en 2007. 91. Él no, le tocó 91, 90 y... no, 99. 99, perdón. 99, sí, 2007. 99. Pero nosotros aquí defendemos mucho la tesis de León Darío que Nacional tiene un ADN. Un ADN. En la conferencia que vi Osorio el pasado viernes en el Congreso, que por cierto hay que felicitar a Atlético Nacional por ese excelente Congreso que hizo, él hablaba que identidad del fútbol colombiano, ADN nacional o identidad nacional, que eso se venía revalidando. Usted que vistió los gloriosos colores de Atlético Nacional, que levantó copas con el club, que ganó Copa Merconorte, Copa Interamericana, ¿qué opina de eso? A ver, yo creo que si vamos a ese concepto, realmente es muy equivocado, porque Nacional hoy en día contrata 5 extranjeros. Entonces, si vamos obviamente a lo que Nacional era antes, que eran los puros criollos, o que obviamente solamente eran jugadores colombianos, Nacional, yo siempre me lo he preguntado, ¿será que en Colombia no hay un jugador como Barcos? ¿Será que en Colombia no hay un jugador como Cuchi? ¿O será que no, en Colombia no hay un jugador como el otro extranjero? O sea, a mí me parece, o en Medellín, más puntualmente, en las canchas de sí, Medellín. Sí, obviamente, ¿no? en Antioquia o en Colombia, en fin, no vamos muy lejos. ¿Por qué será que Colombia o, en fin, Nacional, si quiere recuperar la identidad, ¿por qué no recupera la identidad con sus jugadores antioqueños, con sus jugadores colombianos, como lo era antes? Me parece a mí de que en ese sentido Nacional tiene que recuperar su identidad. Obviamente el fútbol antioqueño ha tenido un cambio radical en los últimos años, pero ¿por qué entonces, si quieren recuperar la identidad, por qué no lo recuperan dentro del terreno de juego y contratan jugadores demasiado costosos, no importa, pero que sean extranjeros
yo siempre me pregunto, ¿será que es necesario? Es necesario, en Colombia no hay jugadores así. En Colombia no, eso es una muy buena discusión, porque mire lo, Leon, que, pero, lo que quiere hacer. O la... sí los hay, pero Nacional le cobran el triple por los jugadores. Es que te sale más barato, por ejemplo, comprar un 9 en Argentina. Comprar un 9 en Argentina que comprar un 9 acá. Por ejemplo, en estos momentos, un 9 aquí podría ser este muchacho del Unión Magdalena. Que está sonando, ya empezó a sonar. No, igual el pelado, bueno, es más caro que Cuchi. ¿Cuánto le van a pedir? Es más caro, me aseguro que le van a pedir hasta más plata, pero que entonces, por barco. Lo que pasa es que, mire, hay algo que nos lleva a una discusión muy interesante en el punto de León Darío, porque entonces los directivos en estos momentos quieren en esta asamblea que viene poner el punto sobre la mesa de que se aumente el cupo de extranjeros en los equipos, de que se aumente a tener cuatro en cancha y cinco contratados. Entonces ahí viene el tema que expone León Darío. ¿Qué es lo que pasa entonces en el fútbol colombiano? ¿No los estamos haciendo? ¿Nos estamos quedando sin esos jugadores que por eso tenemos que salir a buscarlos? ¿O pasa lo que ustedes dos exponen, que lo hemos visto que pasa, entonces nos pisamos la manguera entre todos y por eso yo sobrevaloro a mi jugador cuando es para un equipo y para otro? O todas las anteriores también. Bueno, Luis, yo creo de que el fútbol colombiano ha tenido una transición muy grande. Usted antiguamente veía equipos Cali, Nacional, Millonarios, Junior, veía equipos demasiado buenos, demasiado con jugadores muy buenos y eran colombianos. Entonces yo no entiendo por qué, si hoy Nacional invierte 5 millones de dólares en una infraestructura e invierte no sé cuántos millones de dólares en jugadores jóvenes, porque obviamente si ves Nacional en los últimos 5 o 10 años, es el Nacional donde más ha vendido jugadores al exterior. Entonces, ¿por qué quieren implantar una política de extranjeros o ampliar el cupo de extranjeros? ¿Será que el torneo colombiano es muy débil o es muy frágil, o los jugadores colombianos no tenemos como esa fortaleza o ese talento para darle al fútbol colombiano realmente lo que es? Yo no estoy de acuerdo a las políticas, pero, de que en Colombia hayan 5 extranjeros pues, pero, en un equipo. Parece mucho. ¿Sabe? No, pero es que 3 ya es mucho. ¿Sabe qué pasa? ¿Dónde queda el talento de nuestros antioqueños? Pero, de los pelados que sueñan con eso. Pero, o de los pelados que están en el club, o los jugadores están inferiores de Nacional. Uh-huh. ¿Sabes qué pasa, León Darío? Como lo veo yo, es más fácil conseguir en el exterior cualquier jugador. En la Liga Argentina, por lo menos. Y aquí los pelados de 17, 18 años ya los están comprando afuera y los están comprando por buen dinero. Mire este pelado que está triunfando ahora en Estados Unidos, el pelado Atuesta, si no estoy mal. Eduardo Atuesta, jugadorazo. Muy buen jugador. Lo vendieron bien vendido y seguramente compran uno en 3 pesos, extranjero. ¿Por qué? Porque en Argentina están mal. ¿O sabe que pronto también a veces se da un fenómeno y es conseguir un colombiano que esté afuera? A veces también es más fácil conseguir un colombiano que esté afuera. Pero no, si está afuera, recuerden ustedes cuando el presidente del club acá, que lo tuvimos en la tertulia, nos decía que contratar para Nacional es un camello, porque los top del continente están en México o en Europa, los top. Los que están gama media, por decir algo, valen también plata, o no lo sueltan tan fácil, los llegan como agentes libres, y sí pueden llegar a Nacional, caso Barcos, Gucci, etcétera. Y los top colombianos, como ese muchacho del Unión, los jugadores buenos, valen millones de dólares. Entonces, la verdad, y también hay que pensar en, entonces también hay, porque León Darío hacía una muy buena reflexión para el torneo colombiano, pero yo también pregunto, y para ir a competir Copa Libertadores, cuando Flamengo acaba de invertir 114 millones de dólares, y usted lo conoce plenamente, están trayendo unas millonadas de jugadores, Felipe Luis, Dani Alves, y el fenómeno que están trayendo jugadores de peso, la nómina, es que hay otra cosa, un análisis lo va a hacer. 114 millones de euros se Flamengo gastó. No llegaba a una final de Copa Libertadores, 35 años. Increíble. Y aquí decimos que es muy fácil llegar a una final de Copa Libertadores, ¿no? Y un equipo con esa infraestructura, la hinchada más grande de Brasil, una de las más grandes del mundo, y hasta ahora volvió a otra Copa Libertadores, a una final. Entonces no es tan fácil. Y no tiene nada garantizado ganarse. Sí. Porque ahí es donde entra lo que es un juego. Pero si usted mira, el juego brasileño entró en la misma transición en lo que estamos hablando hoy. Empezaba, ¿por qué el juego brasileño, cuando se venden más de 1,000 jugadores al año, y lo digo por experiencia propia porque estuve 7 años allá,
cuando revelaba todos los mejores talentos del mundo, ahora tiene que traer de allá para ganar algo. ¿No le parece algo como, o sea, algo está fallando dentro del fútbol brasileño? Algo está fallando dentro del fútbol colombiano. ¿Por qué los equipos que tienen colombianos no están llegando lejos en la Libertadores? Entonces, obviamente la fácil es ir, ah, voy a Argentina, voy a Brasil, voy a donde sea y traigo el mejor extranjero que haya allá. Apunta chequera. Porque Argentina está quebrada, otro país está quebrado, yo vengo y traigo uno más barato. Pero la pregunta es, ¿no hay un jugador igual a Cuchi en Colombia? ¿No hay un jugador que en inferiores de Nacional o obviamente trabajado en la selección Antioquia, en la selección Colombia o en otro club que puedan ir a Nacional que haga el mismo papel que hace Cuchi? O los 2-3 goles que hace Barcos por temporada. Yo creería de que ahí es donde está el análisis. Entonces el fútbol brasileño tuvo que traer un montón de figuras brasileros, inclusive la mayoría, sí. Diego, Bruno Henrique, en fin, todos los que has mentado, para poder otra vez recuperar lo que era Flamengo. Entonces el problema no está en traerlos de afuera, el problema está qué es lo que estás creando dentro de Nacional o dentro del Flamengo o dentro del club, para que te pueda respaldar esos torneos internacionales. Leon Darío, de pronto aquí viene una... algo que pienso, quizás cuando un club, llámese como se llame, te pone un futbolista extranjero con X recorrido, independiente del recorrido, pueda tener un poco más de lomo de aguante que si te la jugás con un pelado de tu cantera, sabiendo que, como vos lo decís, te puede dar lo mismo el pelado que el man de recorrido porque ya viene de salida o lo que sea. Entonces el pelado en esas proporciones te puede dar lo mismo, pero digamos que la crítica del hincha te puede ser más benévola con ese extranjero que con el pelado. Al pelado de pronto lo acaban más fácil. Sí, obviamente, pero miremos un fenómeno importante en Colombia. El Envigado. El Envigado juega con puros jugadores de aquí. Y le venden todo de jugador a Nacional, a Millonarios, al Palmeiras. Esa es la razón de ser de Envigado. O sea, esa es la razón de ser de Envigado. Entonces, ¿cómo un jugador que juega en Envigado lo trae de Envigado a Nacional y vale $1-2 millones? ¿Y cómo un jugador que juega en Nacional no los vale? Entonces uno dice, ¿pero cómo así? Entonces, el que hace 4 goles en Envigado vale $1 millón o $2 millones. El que hace 4 goles en Nacional, entonces, ¿por qué no juega? Es una buena reflexión. Entonces uno dice, ¿por qué entonces, cierto, Nacional que es un equipo tan grande, un equipo con tanta historia, ¿por qué no está dándole valor a esos jugadores que vienen de Nacional? ¿Por qué no están realmente respondiendo? Porque si vas atrás, entonces vamos aquí no muy atrás, a Marlos Moreno, que vino y hizo un buen torneito y se fue por la parte económica. Entonces, fortalecer la parte económica, pero entonces debilitas el elenco. Entonces la gente pide, qué bueno, tráigame un jugador de experiencia. Y le traen a Barcos, y le traen un extranjero, no, la verdad, no sé ni cómo se llama el volante de marca que juega poco. Tino Costa, que casi no juega. O le traen a Cuchi, o traen una serie de jugadores que usted dice, pues será que en Colombia no hay uno parecido. Será que en Colombia no hay uno igual. O será que en la inferior no hay uno igual. Pero entonces la hinchada va a decir, tráigame refuerzos para la Libertadores. Pero ¿qué pasó con Nacional en la Libertadores? Con los extranjeros que tuvo. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con Nacional cuando la época de Reinaldo Rueda, que casi todos eran colombianos, ¿no? Pues después de Osorio. Después de Osorio. Sí. Sí, que no había una figura redundante que usted mira el equipo de Reinaldo Rueda, Frank. ¿Cuál era el extranjero que tenía Reinaldo Rueda? Armani. Obviamente Armani es Guerra. Y Alejandro Guerra. Y Alejandro Guerra, que bueno. Fue el mejor jugador de la Copa Libertadores. Pero la historia, o sea, recuerden, sí, la historia, no, de Guerra. El resto, se echó el ojo Pompilio Páez en un tour que hizo. Vamos a los otros 16. Davison de la cantera. No, pero había dos extranjeros que marcaban diferencia grande. Jugadores colombianos consolidados grande. También como Magnelli, como Mejía. Enrique Mejía, el mismo Marlos, Davison. No, pero Marlos era un peladito. Marlos, sí, era un pelado. Cogió todo el ritmo. Pero yo creo que quiere decir León Darío, creo que interpreto la idea es que quedó campeón sin tener unas figuras redundantes y sin meterle tanta chequera a eso, ¿o qué? Creería yo, sí. ¿Cierto? Porque, y trayendo gente de la cantera también. Obviamente, cuando ustedes ven el proceso de Armani en Nacional, Armani llega como tercer arquero. Cuarto, ¿cierto? Lo contrataron por allá, inclusive. Detrás del enfermero Pérez. Detrás del Neco. Entonces, mire, que Armani estuvo. Neco, si no estoy mal, Armani estuvo 2 o 3 años en la banca nacional, nadie lo conocía. Sí. Entonces, obviamente, ¿cuánto tuvo que esperar él para hacer lo que es hoy o lo que fue en Nacional? Sí, Pesuti vino a debutar cuando llevaba 1 año en Nacional.
viene a debutar oficialmente con un año en Nacional. Y viene a ser el titular inamovible de Nacional a los 3 años. Armani. Sí, el inamovible es a los 3 años. Esa historia es única. O sea, Armani vino a tapar su primer penal a los 2 años. Si me permite unos saluditos aquí atrás del Facebook de la tertulia. Bien, pues, señor. Fabio Santa Cruz nos saluda a los 4 en el set. Roberto Carlos Ceballo desde el Magdalena Medio. Le manda a decir Fabio Santa Cruz que usted quedó grabado en el corazón por lo importante que fue hacer parte del verde. Janes Deb Ruiz dice que saludos a todos en el set. Alirio García nos saluda, gracias. Janes Deb Ruiz dice que grande León Darío. Andrés Fernández, excelente programa. Dice aquí que si le pregunta a Leo, ¿Barcos no daría la talla de titular esperando como un nuevo goleador? Pues no entiendo muy bien la pregunta, la verdad. Lo que hemos dicho siempre, que es jugar con dos puntas, por ejemplo. Exacto, y que tiene mucha razón en lo que está diciendo. Yo quería hacerle... Yo me quería salir un momentico del molde, porque me gustó mucho una frase que dijeron ahí, es que León Darío se quedó en el corazón de la gente. Y se quedó en el corazón de la gente por lo siguiente. Marquiño, ayúdame ahí, por favor, con el primer video que le trajimos a León Darío. Démosle un permiso para que pueda ver. Eso, para que se voltee don Arlen. Y miren esta belleza. El primer gol que les traemos. Tremenda definición. El gol que le hace León Darío Muñoz, año 2007, al América de Cali. El segundo gol en un partido que entra León Darío reemplazando a Sergio Galván Rey en el segundo tiempo y al minuto 68, 69 más o menos. ¿Pase de quién es ese? Ese paso desde Aldo Leao Ramírez y la definición por entre las piernas del señor Diego Gómez. Un golazo. Eso fue ya... ¿Usted por qué hacía con los brazos así? No, ya lo acabó. Lo liquidó, ¿qué? Ya. Yo lo maté. O sea, ¿se acuerda de gol, León Darío? A ver. Lo maté. Cuéntenos de sus palabras ese... O que recuerde ese partido también. Ese partido fue en el 2007 y teníamos obligatoriamente que ganarle al América para poder ya aspirar otra vez a ir a la final con Equidad. Y yo creo que cuando tenían jugadores como Aldo, que hoy en día pues son ese número 10 que todo el mundo quiere extinguir, porque ya todo el mundo juega con extremo, entonces el extremo tiene que ser rápido, habilidoso, cruzar y tener el 9 allá. Parece que no se debería acabar con el número 10, porque los buenos delanteros viven desde lo que le surte el número 10, de lo que le da el número 10. Cuando uno tiene a Aldo, a Neider Morantes, a Totón, a Mackenzie, jugadores de ese talento, ese tipo. ¿Usted le alcanzó a tocar Morales? No, Hugo Morales no. Hugo Morales, jugadores número 10 tan importantes. Magnelli Torres, esos jugadores no se pueden. ¿A usted le tocó con Neider? Sí, claro. Jugó con Neider. Claro. ¿99 o no? Sí. Venga, él toca un tema ahí que me gusta por algo que dijo el propio Osorio en su conferencia, Leo, el viernes. Y él hablaba que, dígame un jugador desequilibrante en el uno contra uno en el fútbol colombiano. Dígame uno. Uno hoy. Entonces yo me ponía a pensar que el invitado que tenemos hoy, usted es el famoso, para mí todavía usted está en ese plano del famoso puntero, pero de esos puntero saltarines, gambeteadores, que en el uno contra uno eran absolutamente imposibles de controlar, rápido, veloz, ágil, que te mandaba para un lado, te sacaba para el otro, que todavía tenía pulpito, la famosa tesis del engaño. La chispa de la calle. Esa es la clave del fútbol, el engaño. La chispa de la calle. Yo no voy a dejarme engañar como defensor, tú a ver si me engañas. Para mí eso es, la catedral del fútbol está cimentada en eso, en cómo supera un obstáculo a través del engaño y la habilidad. Y usted era uno de esos jugadores. Hoy en día usted ve que, ya que dijo que el 10, que no se extinga, y usted está haciendo un llamado, y noto que su filosofía futbolera es muy clásica todavía, sí. Y eso está bien, y creo que adherimos varios aquí. Yo creo que estamos de acuerdo. Yo todavía digo miércoles, pero es imposible jugar sin extremos, ¿o qué? No podemos jugar con dos puntas, pero bueno, eso es otra discusión. Están extinguiéndose esos jugadores pícaros todavía, como usted, punteros de raya, netos, de diagonal, de velocidad. Yo creo que sí, pero ¿sabe por qué? Porque es la forma de entrenar. Porque es la forma de lo que hoy en día los técnicos quieren implementarle a los equipos. Hoy en día el técnico, usted en el fútbol colombiano o los técnicos aplican en que usted no puede jugar a más de 3 toques. Sí, te están coartando también. Lo condicionan a jugar cuando uno antes no era así, uno desplegaba uno... ¿A vos te dan libertad?
Sí, ¿qué habíamos... te decían a vos? Por ejemplo, ¿qué te decía Luis Fernando Suárez en el 99? ¿Y qué te decía Quintabani? ¿Y qué te decía el profe del Palmeiras? Que no sé si te llegó a ¿quiénes te dirigieron en Palmeiras? Y... No, muchos, desde sí. Vanderlei Luxemburgo. Hasta Leao, en fin, wow. Muchos, hasta Murtosa. ¿Pero qué te decía, por ejemplo, Luis Fernando Suárez? O sea, Suárez fue un técnico que a pesar de cuando yo empecé a jugar titular en Nacional a los 22 años, él me decía, usted tiene mucho talento, es muy talentoso, juegue con confianza, yo le voy a dar confianza para que juegue, para que haga sus jugadas, para que se mueva, muévase libre en ataque. Entonces cuando usted tiene libertad de jugar, es más fácil usted de pronto hacer una buena jugada, tener más confianza, tirar un túnel, tirar una gambeta, hacer una pared, o sea, tirar una vaselina. Hoy en día vos ves goles muy, muy aplicados a lo que es la sencillez. Toca, patea al arco, cruza, pero no es un gol de vaselina o no es un gol, a no ser estos días que Rangel metió un gol de chalaca. Pero vos ves unos goles, sinceramente, muy elaborados. Vos ves muy en el libreto. Muy tener que llegar casi que hasta la línea. Sí. Entonces, hoy en día vos no ves un gol muy bonito, vos no ves despliegue de talento, pero es la forma en que se entrena al jugador. Para mí, o sea, yo todo es de los que pienso que en los equipos debería estar implementando todos los días, implementarle la definición al jugador. Pero la definición bonita, la que uno tenía, pues que obviamente yo tenía al lado Aristizábal, que era el que le decía a uno y le enseñaba a uno. Uno tenía al lado jugadores como Edmundo, tenía jugadores al lado, jugadores grandes que le decían, habían pasado... con otros. Usted jugó con el animal. Claro, sí. Con el mundo. Entonces, uno dice, pero es que estos jugadores grandes jugaron con otros más grandes. Entonces le van enseñando a uno. Pero el jugador que viene ahora lo ponen muy parco. Ah, no, drible, céntreme. Venga, reciba y devuelva. Usted no drible, porque es que aquí en el fútbol no se juega así. Entonces, eso es lo que a usted en la cancha... Y si usted no juega así, entonces no juega. No juega, así es, no juega. Le voy a mostrar otro... Muy interesante lo que dice Leo. Sí, total. Muy interesante lo que dice porque es una visión clásica de un jugador que jugó fútbol hasta hace 8 años. Y un jugador clásico. Hasta hace poco. Le voy a mostrar otro recuerdo, mire. Dos goles que hizo León Darío Muñoz en un partido de Copa Interamericana contra las Chivas de Guadalajara. Ese partido quedó 3-3, pero avanzó Nacional porque había ganado 1-0 en México, ¿cierto? No, ese día nos fuimos a penales. Ah, se fueron a penales, sí. Ah, había quedado 1-1 en México. Sí, correctamente. Y quedó 3-3 acá. Vea un pase de chalaca, por ejemplo, ahí. Ese fue año, ¿qué, León Darío? No, eso es Interamericana. Año 2000, eso fue... ¿97 no fue? Merconorte 2000, sí. Perdón, Merconorte 2000. Merconorte 2000, no Interamericana, Merconorte 2000. Sí. Está preguntando acá para que traslademos. Nuestro taxista millonario le pregunta que si él había si él cobró penal, tiene esa definición contra Guadalajara y la picaste. Sí, ese día. Sí. Ese día. Muy loco Abreu, pues. Ese día. El canal PSN. Ese día los mexicanos lloraron lo que no tenía escrito. Les fue pero mal a esos mexicanos. A la Chiva le va mal generalmente cuando se enfrenta a Nacional. Un saludo a los amigos de México, hombre. Brevemente, ahora sí me voy de para atrás porque nuestra tertulia es muy desorganizada, porque es una tertulia, como las tiendas, León Darío. ¿Usted de qué barrio salió? ¿Cómo surgió en el fútbol? Cuéntenos algo de Selecciones Antioquia. Yo nací en el barrio La Floresta, especialmente en La Pradera. Eso es... barrio, hoy en día la Comuna 13. Ahí, pues vea, representante Sergio de la Ríos Pradera. Es representante, sí, bueno, yo nací por allá. También. Obviamente me tocó a mí el fútbol cuando usted lo jugaba en la calle, cuando lo jugaba en las canchas de arena en Medellín. Pero, pues mi papá siempre nos inculcó estudiar y el fútbol llega como una consecuencia para mí. Cuando yo jugaba en el colegio, a mí realmente me dijeron, no, es que usted... tiene que ser el futbolista, no hay que estudiar. Obviamente uno jugaba fútbol como hoy los niños del barrio juegan en la calle, pero yo nunca soñé con eso. Yo iba al estadio a ver a Nacional y yo no veía grandes figuras, pero uno no soñaba con ser un grande jugador. Yo soñaba siempre con estudiar, pero cuando empecé a jugar en la liga, en un equipo que se llamaba, era una sucursal como de Envigado, un equipo que se llamaba La Gran Colombia, creo. Ahí me empezaron a ver jugar y me hicieron unos llamados a la Selección Antioquia. De delantero, pero, siempre. Sí, no, yo empecé como número 10.
pero al ver pues que yo era rápido y habilidoso, me subieron a jugar. Pero yo cuando llegué a la selección Antioquia había obviamente Juan Pablo Ángel, Neider Morantes, Iván Ramiro Córdoba, Gerardo Bedoya, en fin, una cama de jugadores que... Es que el fútbol colombiano se surtía de las selecciones Antioquia, de las selecciones Valle, de las selecciones Atlántico. Hoy en día del torneo. No. Es hoy en día es al contrario. Hoy en día, usted no ser grande, correr y tener cierta edad para que lo pongan a jugar. O sea, ser grande, llega, oiga lo que dijo llega ahí. Llega despreparado, para mí el jugador colombiano llega despreparado al fútbol profesional. Pero es que mire, vos debutaste Nacional a los 22. A los 18. Leo, aquí lo está saludando Fabián Andrei Topo, dice... Leo, saludos desde la pradera donde jugamos en la calle. Por ahí, decía que sí, le manda un saludo. Sí. Ah, claro, saludos, ¿no? En la pradera lo que uno jugaba, porque obviamente no. Es que la facilidad que tienen hoy los jóvenes, la mayoría de las canchas son sintéticas. Cierto que la cancha de arenilla ayudaba a forjar la técnica del jugador antioqueño. Pero es que uno era obligado a parar el balón. A dominar la pelota. Como rebotaba porque eso. En diferentes direcciones. Usted le tiraba el balón y era más difícil controlar, era más difícil driblar. Entonces hoy en día los muchachos tienen la facilidad que la cancha es planita, la cancha es sintética, tienen un profesor que les enseña, le tiran el balón, a uno no, uno iba a la calle con el baloncito, iba a la tienda con el balón, jugaba en la calle, la gaseosa, en fin, a uno le tocó toda esa transición del fútbol de la calle, que a mí me parece que hoy en día no está y tristemente no está. Se perdió la tradición de la calle. Hace falta. Sí. Mire, hay una cosa que es muy curiosa y al parecer eso es... un fenómeno muy mundial. Yo recuerdo que Osorio cuando llega a Brasil, en una de las conferencias de prensa que él da, dice que le preguntaron por cómo estaba jugando la selección brasileña en ese momento. Creo que era la que dirigía Dunga, que era una selección que no gustaba cómo jugaba. Y Osorio decía, lo que pasa es que aquí en Brasil he notado que se acabó el fútbol de sala, el fútbol sala, el fútbol de salón, el microfútbol, que el fútbol en Brasil se surtía del microfútbol, como aquí en Colombia el fútbol se surtía era del fútbol callejero. Entonces se va perdiendo como esa identidad, esa habilidad que te da es decir, ciertas escuelas. Yo leo que cambiamos la escuela de la calle por la escuela de fútbol del profe. Hoy hay escuelas que no en todas que partes. Obvio el proyecto, no. Pero hay una escuela en cada esquina. Mire, es que hay una escuela en todas partes. Primero usted encontraba a todos los pelados jugando en la calle con una pelota, hasta rota la pelota. Y le metían hasta trapos y mil cosas para poder poner dura. Sí. Le metíamos, hoy en día, no, sí, a mí me tocó jugar con bolsas de leche y las llenábamos con trapo y la amarrábamos. Cuando se jugaba uno. Pero hoy en día todos los pelados tienen que ir a una escuela. Ya no lo ves en la calle, es en la y ni en la cancha siquiera. Es que no está en la escuela, no puede jugar. De lléveme, tráigame, no sé qué. De técnicos antes y antes, es decir, había otra cosa, pero no por decir que uno por... Y qué pena que tú uses el término que aquí en la tertulia es válido. No quiere decir que por comer más mierda en antaño sea malo. Se era mejor, ¿no? No queremos demeritar eso, ni más faltaba. Pero sí hay cierta mística que creo que es lo que quiere traernos León Darío Muñoz. Hay cierta mística que se perdió. ¿Sabe qué decía este muchacho, Fabián Andrés? Dice el Parque La Ina. El Parque de la Ina. Que ahí jugaba él, que dice acá. Ahí había una cancha de abajito. En la de la Campiña y la de la Mire, si ustedes de pronto... él decía que en Brasil se surtía el fútbol de lo que es el salón. Uh-huh. ¿Usted sabía que en el Santos de Brasil... Se dice que al Santos de Brasil le cayeron tres rayos, ¿cierto? Pelé, Robinho y Neymar. Pelé obviamente jugó en la calle. Neymar viene de jugar salón. Y Robinho viene de jugar salón. Entonces, la técnica que usted quiere jugando microfútbol o jugando en la calle... Obviamente se demuestran estos grandes talentos del fútbol mundial. Y obviamente para mí no se debería perder. El profe Laguay, que en paz descanse, cuando yo estaba en la selección, Ricardo Laguay, todos los días cuando yo entrenaba en la selección Antioquia me decía, usted va a vivir del fútbol, entrene, y todos los días le tiraba una hora el balón a uno para uno devolverla. Pues yo le decía, profe, pues todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo, porque el fútbol es todos los días lo mismo, pero mejorando. Entonces obviamente hoy a nosotros nos obligaban a tener una hora de trabajo técnico diario. Hoy en día, ¿usted cree que los jugadores de hoy en día trabajan una hora de técnica diaria? No. Los jóvenes, me refiero a los jóvenes. Muy difícil. No lo hacen, ni siquiera básicas, los pues. Profesionales. No. No. Hoy en día, ¿qué pasa? Coma bien, sea fuerte, sea rápido. Venga, le hacemos el carpograma, venga a ver. Pero usted nunca le dicen, usted sabe jugar fútbol. Usted sabe tomar decisiones, Leo, usted sabe driblar. A mí me encanta algo que está diciendo ahí, porque pone picante a esta tertulia, y es lo siguiente.
Eduardo Lara, en su momento con la selección juvenil, sí, desecha a Juan Fernando Quintero por bajito. Cardone. Usted mide 1.68 más o menos. Más o menos mide. Parece un momentico si es tan amable. Ah, ya lo va a medir, pues. No, yo mido 1.68. 1.68, listo. Y ahora, entonces viene, y ahora sale el profe Osorio con una tesis respetable que habla de los jugadores fibra 2B. Pero también habla de frente. Pero también hablo de la parte de que hoy los jugadores no. Algo similar a lo que dijo Leonardo. Pero el no jugador 2B, él dice que sinónimo jugador 2B, negro. Y lo dice negro, que tiene más fibra y que en Colombia somos unos privilegiados. En tener ese tipo yo, de la verdad, jugadores. Digo sí y también no, profe. Porque están los biotipo usted, biotipo Pitufo de Ávila, biotipo Diego Maradona, Platini, Romario. Es decir, que no pueden ser fibra 2B. Pues Arlene, Leo y yo podemos ser fibra 2Z, por ahí más o menos. Pero válido eso, pero yo digo que el fútbol también se apoderó de la tesis de los grandotes atléticos. No, pero ojo que es que ¿dónde está tema, la picardía entonces? No, pero ojo que el tema de la fibra 2B no tiene que ver necesariamente con el tamaño. Digo por la explosión, él habla también de la explosión de las fibras musculares. Eso es un sustento científico que lo deja uno descrestado. Lo que pasa, no, lo que pero pasa esa es la pregunta que hizo él. Lo que pasa es que un fibra 2B te puede medir 1.50 y ser Vladimir Hernández, por ejemplo. ¿Y pero, cuál es el jugador que hoy le da más? Él sí clasifica como fibra 2B. Sí, señor. Por la B chiquita. Por la raza. No, por la raza. No, por la raza de donde pertenece. Pero es araucano. Vladimir Hernández sería el único jugador es que diga de verdad 100% es vibrante al lado de Harlan. ¿Y cuál es el jugador que más le hace falta hoy a Nacional? Vladimir. Ahí está. Y pero ese bueno, y es talento. Venga, vámonos por otro lado. Qué pena que te interrumpimos. Pero entonces te ibas a poner eso de los jugadores grandotes. Es que no hay nada más difícil para un grande que un chiquito. No hay nada más difícil para un central grande y fuerte que uno habilidoso. No sé, puede que cause controversia, pero yo abogaría porque en el fútbol se aplique quien sabe jugar fútbol. ¿Quién sabe jugar fútbol? ¿Quién sabe hacer una pared? ¿Quién sabe definir? ¿Quién sabe tomar una decisión? ¿Quién sabe dar un buen pase? Eso hoy en día no se lo preguntan los jugadores colombianos. Qué triste que el jugador colombiano o el jugador que vaya para el exterior tenga que tener un biotipo físico para jugar fútbol. O sea, eso es triste. Estamos jugando básquetbol. O estamos jugando voleibol. O sea, pero, me parece a mí triste. O sea, que si lo quieres no exportar, tenés que, no que se buscar un biotipo. No se le pregunté a un jugador. A Romario nunca le preguntaron, ¿usted es grande, chiquito? No. ¿Sabe jugar fútbol? ¿Sabe meter goles? Obvio, a Bebeto no le preguntaron. Bebeto. ¿Es grande? No, nunca. O sea, nunca se le preguntó. A Maradona le dijeron, ¿usted? A Messi, ¿usted es grande? ¿Usted cuánto qué fibra tiene? No, eso no se le pregunta a los jugadores buenos, eso no se le debería hacer al jugador bueno. Está flaquito, venga, coma, venga, fortalezca, venga, se le da un suplemento. Ahí sí, porque realmente lo necesita. Pero realmente, León Darío. Vamos a lo que es el talento del fútbol, lo que motiva a la gente para ir al estadio. Eso es lo que realmente a mí me parece que se ha perdido en este fútbol. Y no solo en el fútbol colombiano. Si usted el fútbol mundial es casi igual. Casi todo. Pero realmente la culpa la tiene de quien ahí dirige, quien dice, ah, vaya juegue, ahí. A mí me parece que ahí es donde radica, porque si usted es talentoso y el técnico le dice, no, toque de primera, ¿a dónde va el talento suyo? Sí, casa. se pierde. Se le acaba. Leo, ¿qué opinas? Que se me viene a la mente dos cosas que comentó Osorio en su conferencia. Y voy a empezar por lo último. Cuando Osorio hablaba de que el jugador hoy no toma decisiones, que el jugador únicamente se queda en lo intuitivo y que así lo están formando. Y mire que es algo que lo acaba de decir León Darío, y que así lo están formando, que simplemente el jugador lo están formando para que le llegue la pelota y, por decir algo, en el caso de un defensa central, la coge y lo primero que haga es ¡pa! Reviente. No lo están enseñando a tomar decisiones, no le están enseñando a tener sensibilidad con la pelota. Eso es lo primero. Ah, bueno. Eso es lo primero que se me viene a la mente. Y lo segundo, que es muy triste que se acabó esa rebeldía en los jugadores. Para allá iba yo. Póngale cuidado a donde iba yo. Yo no iba tanto a la toma de decisiones.
Porque cuando ves un tipo bueno, un buen jugador, el rebelde, ese man sabe qué hacer cuando está en el área, ve tres tipos, se lo saca. La rebelde, pero estamos enfocando hacia romper paradigmas, sí, quebrar el molde, futbolístico. Porque mire lo que dice León, es que desde el técnico coge al niño desde niño, ya lo está castrando, porque es cuando la coja, tírela para la izquierda, no se saque a nadie, no intente ir al frente, no, tóquela al frente, ya. Ve, Arlen, tenemos un hincha acá. Sí, señor. Imagínese que por acá. Este hincha es abonado de Oriental y en el día del hincha nacional lo eligió para que él manejara, para que él hiciera los productos, así de chévere, porque es abonado, y él hizo productos de hincha en las redes sociales de Nacional. Sí. Bienvenido aquí a la tertulia, Arlen, si le permite el micrófono, si es tan amable. Arlen, préstele el su nombre y bien pueda lo que quiera preguntar y bienvenido. Acércale, agarre, acérqueselo a la boca. El nombre mío es Jorge Mario Restrepo. Trabajo acércalo cerca, más, por favor. Trabajo cerca, entonces, aprovechando pues que estaba aquí León Darío, quise venir a saludarlo. Digamos que ídolo de infancia. Gracias, y, maestro. Y lo que le quería decir es que en estos días, hace más o menos 2 meses, adquirí una camiseta del 2009 y tiene el número 7. Ese era el número de León Darío. Sí, esa era la camiseta mía. Entonces, pues yo de pronto estuve mirando a ver en redes cómo lo localizaba para firmar la camiseta, pero no logré traer la camiseta el día de hoy. Tranquilo, yo ahorita le digo cómo la firmo. Sí. No me preocupe, yo. Dale el número, claro que a sí. Él para que... Muchísimas gracias. Esta mañana le escribí a Pote, invítame. Y arrimé a saludar. Usted sabe que siempre pueden venir. ¿Alguna pregunta? No. Ah, bueno. Quería verlo pues de cerca, saludarlo y hacerle el comentario a ver si era posible la firma de la camiseta. Claro, oiga. Hermano, vea, para que lleve de una vez. Lleve su libro. Estaba Pote, fui invitado pues por el club como hincha cualquiera de Oriental, el día del hincha, a manejar las redes del club. Y entonces me pareció una actividad y me parece muy bueno lo que está haciendo Nacional con el tema mercadeo. Excelente. O sea, este periodo se nota la diferencia y el cariño que han tenido o la especialidad con el hincha, que nos han acercado de una manera diferente y para mí fue algo único. Y también viajé con el equipo, me gané un viaje como abonado más y estuve en Cali. Ah, excelente. ¿Con don Hernán Uribe? Con Hernán y el hermano. ¿También viajaron? Estuve allá en el hotel con el equipo compartiendo y una experiencia pues... Inolvidable. Inolvidable. Excelente. Algún día queremos hacer la tertulia en la concentración, sí. Viajar con el equipo. Sí, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Gracias a vos. Listo, papá. Es verdad lo que dice, bonito pues, las políticas de mercadeo y comunicaciones del club a están nivel están cambiando mucho. Pero es bonito muchísimo. Eso lo que acaba de pasar, porque mira que hace que cuánto da tiempo que se fue León del fútbol, ocho años, 2011, ocho años, más que años, y encontraron un tipo joven y... que dice que era su ídolo de niño y tiene la fortuna de venir aquí hoy para saludar a León Darío. 2009 te fuiste Nacional, ¿cierto? Esa camiseta, muchas de las camisetas que Nacional antiguamente tenía, las camisetas, yo creo que eso es una reliquia, no podía perderla, deberían marcarla. Yo tengo algunas también que tengo en el pasado y las quiero enmarcar porque esas camisetas no vuelven más, ya creo, no, cambia el patrocinio, cambia la ideología, es historia, ya no vuelve. Yo creo que esa camiseta, y uno siempre tiene como un número que quiere bastante, que lo representa uno cuando uno juega en el club, y yo casi siempre jugaba con el 7 o con el 11. Pero si era el 7. Número de puntero. Puntero. Yo creo que la palabra perdió también. Yo le muestro este. Yo creo que en este tenía el 11 de León Darío. Partido contra Universidad de Chile. Copa Libertadores del 2000. Hace 2 goles en esa goleada, ¿cierto? ¿O haces uno? Eso que uno solo. Quedó 4-1. 4-0, 4-1. Y haces gol, creo que a pase de Tresor, de Mahler Tresor. Sí, señor, vea. Ahí, agarradito. Lo que decía Pote ahora, el engaño, la finta, el sostener al defensor ahí a espaldas y una gran definición en un partido que le acomodó un poquito el camino Nacional en esa Copa Libertadores que la tenía como complicada en ese momento. ¿Qué recuerda León Darío? Porque aquí va año 2000 ya Nacional campeón, ¿no?
Nacional campeón vigente del fútbol colombiano, disputó la Copa Libertadores. Sí. No nos fue muy bien en esa Copa Libertadores, no, si no estoy mal. Pero del título del 99, ¿qué recuerdos tiene? Compañeros, anécdotas. Yo recuerdo mucho que cuando Suárez llegó a Nacional con la salida de Merlo, obviamente Merlo, pues a diferencia, era un fútbol muy diferente. Todos para atrás sin ningún delantero, y cuando iba perdiendo 10 delanteros, en fin. Fútbol muy diferente, una forma de entrenar muy diferente, casi no se entrenaba. Y cuando llega Suárez a tomar un equipo de jugadores muy jóvenes, realmente, pues para mí, porque estaba Neider, Totono, Mackenzie, Dumarrueda, Pedro Álvarez, estaba Samuel Vanegas, el Quincalle, Milton Patiño, Robinson Martínez, jugadores que no teníamos, algunos ni continuidad en el elenco, estábamos ahí en la transición de salir o de quedarnos en Nacional, y él le apuesta a todos esos jugadores jóvenes y les da continuidad, y obviamente pues hacemos el torneo que hicimos. Pero para mí, ese elenco tan bueno, llegamos pues a una armonía bacana, y el profe dándonos confianza a todos los jugadores, esa persona que es Suárez, ese manejo de grupo que tiene, yo creo que lo pudo representar, y pudimos hacer un excelente campeonato después de 5 años que Nacional no ganaba un torneo colombiano, y eso para mí yo creo que fue lo más importante. Cerrando siglo, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Ah? Cerrando siglo. Claro, sí, el último campeón del siglo pasado fue Nacional. Eso deja mal huella todavía. Él es el mejor amigo suyo en el fútbol. Milton Patiño. Sí, todavía conservan esa amistad. Sí, yo todavía soy amigo de... Claro. Es muy parcerito de Sergio Ríos. De Sergio, claro. Su mejor amigo es Milton Patiño. ¿Y el técnico? ¿Qué más te marcó? ¿Qué más me marcó? Luis Fernando Suárez. Por también, encima de los que te tocaron. ¿Por la oportunidad que te dio? Por la oportunidad que me dio, pero obviamente la pregunta es marcante. ¿Por qué? ¿Porque sabe o porque...? No, porque te marcó en tu vida. Yo creo que Luis Fernando Suárez, pero para mí también yo le tengo una gratitud muy grande al profe Juan José Peláez, que fue el que me dio la oportunidad de debutar en el fútbol colombiano. Yo con 18 años me metió 15 minutos en un clásico, con esas figuras que tenían así una liguita. ¿Qué época? ¿Qué tiempo fue 96, ese? 96. Aristizábal, la Turbina Tellez. Venías de Envigado, ¿cierto? No, yo venía de la selección. De la selección Antioquia directamente. Pues venía de esa escuela de Envigado que pasó a la selección. Te alcanzó a tocar René, Trelles. Sí, no, es que por ahí hay... Todas las grandes figuras que ellos venían de jugar esa final de la Libertadores. Del 95 con el mismo Juan José. Es que yo recuerdo que hay un partido que dio Nacional 4-0, que hace gol León Darío, asistencia de Trelles. Sí, hice dos goles ese día. Y Trelles hizo otro. Y como era el derecho a piso con todas esas figuras, y usted el más peladito. ¿Dónde te sentaban? No, en el bus, en el techo. No, ¿dónde? Yo tengo una anécdota en el bus que yo no sabía. O sea, yo no sabía que en el bus de Nacional, obviamente no sé cómo funciona hoy, antiguamente en el bus de Nacional todos tenían una silla. O sea, cada jugador tenía su silla. Y bueno, y yo no sabía porque yo pues 18 años, yo me subí al bus y me senté ahí en la primera que yo iba así. Yo me senté cuando llegó Aristizábal. Llegó Aristizábal y me dijo así: hey, pelado, yo me siento ahí, cuando me vaya para Brasil ocupa la silla mía. Y yo, pues para mí fue como uy, qué pena, Aristi, disculpa. Me levanté y me tuve que quedar parado. Espera que todo se sentara. Un momento. Espere. Usted es el de la anécdota. Sí. Se la han contado. Nos la contó Víctor Marulo. Sí. Dijo, no le voy a decir Marulo quién nos contó fue. Esa anécdota. No le voy a decir quién fue, pero le pasó esto. Pero mire el tiempo, las cosas tan bonitas que pone. ¿Quién fue? Víctor Aristizábal le dijo: cuando yo me vaya para Brasil, y miren lo que pasa con el tiempo, León Darío también va a Brasil. Y triunfa en Brasil. Yo fui a Brasil por él, porque Aristizábal, un empresario lo llamó a él y le dijo que qué jugador indicaba para que se acomodara al fútbol brasilero, y Aristizábal me recomendó a mí, y bueno, obviamente yo iba primero a jugar a Corinthians, pero entre Corinthians y Palmeiras, me quedé en Palmeiras. León, ¿y cómo fue también el derecho a piso en Brasil? Llega un colombiano a una posición de delantero donde allá son magos, se supone, en ese tipo de posición, grandes delanteros. Donde se caían de los árboles. De picardía, exactamente, donde se caían de los árboles. Y yo no sé si es muy ambicioso lo que voy a decir, pero según tengo entendido, y de pronto Juancho Serrano también nos está viendo, que sabe mucho del cuento, pero sos ídolo del Palmeiras, y en Palmeiras te tratan supremamente bien. Sí, lo que pasa es que yo llegué al Palmeiras en
el año 2001 y yo era prácticamente un desconocido para el juego brasileño, ¿cierto? Y el técnico que me lleva a mí lo echan y llega un técnico que se llama Celso Roth, obviamente con otras políticas, y nosotros estamos disputando una Libertadores del 2001. Y después Palmeiras estaba peleando en ese tiempo un torneo paulista y estaba peleando una Libertadores. Entonces yo tengo historia en el fútbol que uno dice, o son cosas muy raras, porque a mí me tocó quedarme 4 meses entrenando en Nacional porque en Palmeiras, porque el técnico que llegó lo echaron y obviamente el técnico que llegó no me quería. Y un día, por causas del destino, un jugador no va al partido y me citan a mí. Y el técnico me metió 3 minutos a mí a jugar. Yo entré al minuto 45. Metió 3 minutos y me tiraron un balón así, ¡tin! Yo hice un gol. Mi primer gol en el Palmeiras. Obviamente para el técnico fue muy desastroso porque él no me quería y me pone... Yo sacándolo y él para adentro. Le salió el cambio, sí. Pero al revés. Entonces obviamente le decía, entonces ¿por qué no le da un poquito más de oportunidad a él? Dale un poquito más de oportunidad. Y raro lo que voy a decir, porque el técnico estaba, como se dice en Brasil, en la cuerda bamba, estaba en la cuerda floja y lo iban a echar y tenía un partido con el São Caetano de Brasil. Y en el segundo tiempo, no me pone a entrenar en toda la semana, y en el segundo tiempo me mete a jugar. Y otra vez yo llego y hago un gol con el que gana y le salva la cabeza al entrenador. Entonces ese día ganamos y pasamos a unos cuartos de final, que Palmeiras hace rato venía de perder la final de la Libertadores con el Boca Juniors. No sé si ustedes recuerdan cuando Asprilla... Sí, que Asprilla perdió un penal. Entonces obviamente todo el mundo estaba enfocado en esa Libertadores. Y yo hice ese gol en el cual le salvo la cabeza a él. Entonces ahí empezaron como un poquito los pinitos míos en Palmeiras, de esa oportunidad que uno siempre quiere, porque al principio fue muy difícil, complicado, no se jugaba, no me ponían, y ser extranjero es muy complicado. Por eso cuando yo hablo de los extranjeros de Nacional, uno dice que tienen que rendir mucho, porque cuando uno es extranjero uno le exigen demasiado. ¿Sale? Hacer la diferencia pues 10 veces más. Muy curioso esa... ¿Hay mensajes por ahí? Sí, señor. Espere que hay una pregunta del taxista millonario, pero venga, acérquese. ¿Me aparece? Porque eso a distancia no se puede ver más. León, ¿cómo estás? Hola, güey. León, en esa semifinal de Copa Libertadores con Boca, que cogiste y le picaste el balón a Oscar Córdoba también, ¿el qué te dijo? Porque se ve en la imagen que hay como que sale en creparte o algo. Hable pues, cuente esa anécdota, hermano. ¿Usted quiere que diga la vulgaridad o qué? El árbitro en ese partido era Oscar Julián Ruiz. Sí. ¿Cierto? Y obviamente a uno en ese partido semifinal de Copa Libertadores contra un monstruo que era Oscar Córdoba en ese tiempo, porque él era un ídolo en Boca. Yo le pico el balón a él porque obviamente fui de los jugadores que a mí me gustaba mucho analizar los arqueros de los otros equipos y los defensas con los que iba a jugar. Yo iba a jugar con este... Pero nosotros habíamos disputado una final con Cruzeiro y yo había pateado también penal contra Cruzeiro, habíamos clasificado. Y yo pensaba, y yo vi cuando, usted sabe cómo son los argentinos de mañosos, el entrenador de arqueros del Boca Juniors se hace atrás de Córdoba, diciéndole para dónde pateaban todos los jugadores. Y obviamente yo lo vi, que estaba allá atrás, y yo dije, no, pues este me va a tirar para donde, obviamente vio el partido pasado a nosotros, entonces yo... Porque llega Arce, el paraguayo Arce, y me dice, si estás muy asustado, pégale a la mitad. Me dijo Arce, ¿no? Y yo, pues buena idea la que me dio Arce. Y yo la piqué ahí y obviamente después del tiempo que jugué con Córdoba en Millonarios. Y él me dijo, me metió la insultada que ustedes no se imaginan. Cuéntela, que no cuéntela, pero cuéntela. Aquí puede decir. Porque él se tiró así y dijo, enano, hijo de pucha, me insultó de todas las formas. Y Oscar Julián Ruiz pasa y me dijo, qué calidad. Y Arce me decía, estás loco, estás maluco. Me decía, usted no dijo pues que le diera la mitad. Ahí está el balón adentro. Entonces eso hay veces, lo marca, ese tipo de cosas lo marcan a uno. Y cuando jugué con Córdoba me dijo, no, que ese día que yo te insulté, pero me pareció que mucha personalidad tuviste. Porque hay muchos jugadores que llegan y pum, la tiran afuera, les da miedo. Y eso, obviamente eso da mucho susto, no les puedo decir que no, pero da mucho susto patear así, claro. Porque el arquero le queda uno así y le digo que allá no salgo del Parque Antártica, me matan, pero no pasó y la gente enloquecía. Y la gente obviamente le gustó eso,
después pateó otros penales así, ya había pateado uno antes contra Chivas. Entonces, me parece una historia que creo que es marcada, porque mucha gente la recuerda. Mucha gente recuerda, el penalti que le pateaste al Boca. De esas cosas bueno, son bonitas. Vamos, Leo, porque ya se nos va. Sí, vamos a redondear. Creo que esto aguantaría para otra tertulia, porque nos faltó hablar del título del 2007 y de los de Merconorte, etcétera, pero obviamente hay tiempo. Pero yo quería tocar un tema con León Darío Muñoz, y fue que aquí tuvimos a Andrés Aldarriaga y a Diego Toro, ambos compañeros de León Darío Muñoz, pero ya León Darío Muñoz ahí era el ariste que los hacía parar de la silla a esos pelados como Diego Toro, y eso entró del bus, por decirlo de alguna forma, era el de experiencia. Y Diego Toro nos contó algo muy bonito, y nos dijo que usted se tomaba el trabajo de reunir a los muchachos en esa época, y usted les daba charlas de vea, ojo, cuide su plata, aprenda a invertir, mire a ver en qué va a invertir cuando se retire, el fútbol no es eterno, la plata no es eterna. Hoy en día, si nos puede contar, creo que usted está metido en la industria de la construcción, de lo inmobiliario, pero no de ahorita, lo está haciendo desde que era jugador. Desde que era jugador. Y cuéntenos eso que usted le aconsejaba a los jugadores, de dónde sacó usted eso, todo ese tipo de anécdota que cuenta Diego Toro, y qué tanta falta hace eso ahora. Poti, la alianza que acaba de crear con Automatismos Arlen Papp. Van a tener alianza con Arlen Papp y la Comisión para Nacional Expansión y para la tertulia del 20. Para la tertulia. La hizo aquí. No sé, yo me empecé a retirar del fútbol a los 25 años. Obviamente, pues es como, ay, ¿cómo así? Sí, porque el fútbol uno sabe que una patada, una lesión, un mal momento, eso lo saca uno de... Le saca uno del fútbol. A pesar de yo tener un contrato largo con Palmeiras, que fue como de 6 años y medio, algo así, uno siempre dice, obviamente esto algún día se va a terminar. Mi padre fue pensionado de Empresas Públicas de Medellín y fue revisor de obras de la ciudad de Medellín. Y mi papá siempre me inculcó esa parte, la parte inmobiliaria, invierta su dinero, en fin. Y yo trataba de inculcarle como, cuando yo llegué a Nacional, yo ya era más o menos, tenía 29, 30 años, y yo era ya más o menos ya un veterano. Entre referente también, sí. Ahí. Entonces yo a los muchachos, a mí me gustaba como ayudarle a los pelados, vea, tome este librito, cómo invertir la plata, el fútbol se le va a terminar, usted algún día va al exterior, y si va al exterior invierta. Entonces a mí me gustó mucho esa parte, además de que pues, cuando termina el fútbol uno sabe qué voy a hacer, ¿no? No es igual para ustedes, que ustedes van a ser periodista toda la vida, el médico va a ser médico toda la vida, y la gente que estudia va a tener toda la vida esa carrera linda que yo quise tener. Pero el fútbol no, el fútbol se termina y hasta ahí usted queda mirando hacia el cielo y ¿qué voy a hacer? Y la mayoría de los jugadores, tristemente, no venimos de unas condiciones que nos instruyan o que estudiemos o que nos digan invierta acá, invierta allá. Y hay muchos jugadores que dan un paso de ganar $1,000,000 de irse al exterior a ganarse 100, 200 mil dólares, ¿no? Y esa parte creo que yo intenté aplicarla en mi vida, intenté traspasársela a muchos jugadores, pero no muchos la escucharon, ¿cierto? No muchos copiaron. A los jugadores realmente no les gusta. Diego Toro lo escuchó y lo escuchó bien. Sí, hay algunos que sí, hay algunos que de pronto no. Pero de pronto eso que a mí me enseñaron o que yo le aprendí a mi papá, pude haberlo transmitido a otros muchachos, a otra generación, y ojalá hoy en día también lo hicieran, ¿no? Sí. Para mí en el fútbol debería existir alguien que ayude a tanto pelado que viene por ahí, porque si usted ve, hay mucha figura de fútbol colombiano que obviamente termina mal, y para mí no debería ser así, debería ser diferente, ¿no? No, y ve uno que primer sueldo ya el Audi ahí parqueado, hay unos extremos demasiado feos. Tengo un mensaje aquí que le mandan. Hágale que Tini yo tengo García, otro para que se remonte. Dice, saludos desde Sevilla, España. Grande León Darío Muñoz. Decile, por favor, que mi novia se mantenía tragada de él y nos manteníamos peleando porque tenía más fácil un póster de él que fotos de nosotros juntos. Por acá Giuseppe Vélez te dice, León Darío, el escándalo verde y su gente jamás se olvidarán. La época del escándalo, claro. La época del escándalo. Venga, para que cerremos la tertulia de hoy, don Arlen. No, muy bacana la tertulia esta noche con León Darío, buenas anécdotas, un gran personaje y sobre todo una gran persona. Un hombre que se conserva muy bien en el tiempo, a pesar de que lleva 8 años sin... No ha vuelto a jugar, ¿no? Sin jugar prácticamente. Muy poquito, pero hay veces, sí, juego con mi hermano ahí en Confenal, con algunas partes que me invitan, pero como tengo que trabajar, tengo que hacer otras cosas, a veces no tengo mucho tiempo, pero
pero sí me invitan mucho, pero usted sabe que a los chiquitos siempre les pegan mucho, entonces pues es que no me gusta casi jugar porque me dan mucho. Y ahora no hay árbitro que lo defienda. No, ya no. Hablando de eso, ¿cuál fue el defensor que más duro le dio y que usted dice, hijo de madre, este fue el que más duro me marcó? Se me tiraba a partir. De donde sea, Colombia, Brasil. Lo que pasa es que en Brasil obviamente los jugadores que yo puedo mencionar no le... Entonces en Colombia. En Colombia. Cuando yo llegué a Nacional, ustedes se acuerdan de Pacho Foronda, claro, ¿no? Claro. Pero no fue compañero suyo. Sí, fue compañero mío, pues después él fue al Once Caldas. Y obviamente a mí me tocó jugar contra ex compañeros. Chaca Palacios cuando iba a jugar al Cali. Pero el Chaca era bravo. El Chaca era bravo. Era partidocito. El Chaca le decía, bueno, no me meta por aquí para que no vaya para la casa enyesado. Y Foronda cuando jugaba en el Once Caldas, en aquel Once Caldas que era tan bueno. En el Once Caldas decía, Leito, usted es muy bueno, pero ¿quiere jugar este añito o no quiere seguir jugando? Entonces, defensas muy, muy fuertes en Colombia. Obviamente puedo aumentar muchos, pero para mí los más fuertes fueron los Palacios, los Chacas. Los dos Chacas, ¿no? Los dos jugaron en Nacional. Arlen, ¿estaba usted terminando el ahí? El niño, no, agradeciéndole a León Darío por la presencia y a todos los que nos acompañaron hoy desde afuera en las redes sociales, tanto de Nacional Espasión como de La Tertulia. Don Pote, gracias por asistir hoy. No, León Darío, de verdad una tertulia de esas clásicas nuestras, bien sabrosas, llenas de anécdotas, desorganizada como debe ser, pero de verdad llena de anécdota. Muchas gracias, excelente tertuliador, 5 títulos con Atlético Nacional y todavía se le nota que lleva usted a Nacional en el alma, León Darío. Se le nota que le brillan los ojitos cuando habla del club, le duele lo que le debe doler, le duele. Aprecia lo que debe apreciar, pero ese es el sentido de ser hincha, de haber lucido estos colores y muchas gracias. No, gracias a ustedes, la verdad muy contento de que haya mucha gente que lo recuerde a uno, no es fácil. Obviamente Nacional, como dicen por ahí, como me dijo una vez, cuando empezaron los del sur a surgir, Nacional se llevan la sangre, yo también la llevo en la sangre porque de chiquito fui hincha Nacional. Entonces muchas gracias por la oportunidad, por darme este espacio y bueno, y un beso grande, un abrazo grande a la gente de Nacional, ojalá sigan así por esa... por ese camino grande que todos queremos que Nacional siempre esté muy, muy bien. Y bueno, gracias, un placer conocerlos, no los conocía. Voy a volver el seguidor también de La Tertulia. Muchas gracias. Excelente, gracias, León. Y seguramente que sí. Señores, a ustedes agradecerles mucho. Recuerden que el segundo Congreso Internacional de Fútbol está disponible a través de la plataforma liveatleticonacional.com. Ahí pueden ingresar y van a poder ver todas las conferencias que se dieron durante los 2 días. Así que no pierdan esa oportunidad porque fueron conferencias muy buenas. Ingresen a la página liveatleticonacional.com y ahí está todo el congreso. Nuevamente León Darío, agradecerle a la gente de Sportwings que nos recibió hoy acá en vivo en Vigado, a la gente de Zacatecas, a la gente de Cambalache, a los muchachos de Podium Fit, a la gente de Refrijuli, a los muchachos de Nacional Espasión, a Beto, volvió Pablo. A Sergio, a don Pablo que lo soltaron Pablo de Canadá. Con barba de terrorista árabe. No, volvió. Como, estaba en Canadá, entonces volvió como el Yeti. Yo no sé cómo le dejaron entrar a Canadá, yo con una barba no lo dejaron entrar. A ver, Mario. A don Néstor y el sobrino, a los muchachos de Estado Digital por la producción, como siempre, gracias a todos ustedes. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle y activar la campanita para que sigamos creciendo esta comunidad. Nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde y el próximo lunes. 1 de la tarde, Leo. A la 1 de la tarde, perdón, nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde. En el podcast. Y el próximo lunes nos vemos con otro invitado. Chao. Gracias, León Darío.